Chicos, buenos días, bienvenidos a una sesión de Deporte UNAM en el cual vamos a trabajar o enfocarnos un poco en la parte de la preparación física y en la parte del voleibol, ¿ok? Entonces, bienvenidos, espero estén muy contentos como yo lo estoy. Vamos a dar este día la sesión, recuerde voleibol y un poco de acondicionamiento físico. Ok, para eso les mostraré lo que necesitaremos. Solo vamos a necesitar un balón, o puede ser una pelota, y una cuerda. Bastante sencillo. La cuerda la puedo sustituir por un lazo, etcétera. Ok, chicos. Y, pues bueno, vamos a dar comienzo con nuestra sesión del día de hoy. Por favor, necesito que tengan un espacio un poco libre. Puede ser la sala de su casa, el comedor, etcétera. Solo que no obstruya con muchos objetos si son tan amables. Bien, dejaré esto a un lado y comenzaremos. Recuerden, para la movilidad articular es importante debido a que, bueno, con esto siempre comenzamos antes de realizar cualquier actividad física, ya que nos da movilidad y evita algunas lesiones en nuestras articulaciones, ¿sale? Recuerden, tenemos muchas articulaciones en el cuerpo. Ahorita se las voy mencionando, ¿vale? Bien, vamos a ir con las articulaciones del cuello. Cabeza, arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. A la derecha y a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora haremos círculos. 1, con articulación del cuello. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Ahora al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Procuren cerrar los ojos para que no tengan un ligero mareo, ¿ok? Bien, ahora vamos con la articulación de los hombros, ¿ok? Vamos a ir movimiento arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Ahora brazos aquí y vamos a hacer flexión y extensión del codo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Ahora vamos a rotar ligeramente los brazos, la parte de los brazos, y vamos a hacer un movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora muñecas con rotación de muñecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Muy bien. Ahora, para finalizar, círculos con nuestros brazos completos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Ahora ligera flexión de las rodillas y vamos a hacer una rotación del tronco, ¿vale? A la derecha y a la izquierda. ¿Vale? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Excelente, muy bien. Ahora círculos con la cadera, ¿ok? Círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente, muy bien. Ahora haremos una pequeña flexión y extensión de rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11 y 12, excelente. Ahora haremos un movimiento que es conocido como punta. Hacemos punta, bajamos. Punta, bajamos, ¿sale? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente, muy bien. Ahora, ¿qué realizaremos para elevar nuestra frecuencia cardíaca? Normalmente, para el calentamiento tenemos que elevar la frecuencia cardíaca y después hacer estiramientos. Eso es lo que realizaremos el día de hoy, ¿vale? En la primera parte de nuestra sesión. ¿Ok? Bien. Lo que realizaremos serán movimientos de correr en nuestro lugar y tocar el piso, ¿vale? Ese ejercicio lo vamos a realizar durante 20 segundos. Yo llevaré el tiempo, ¿vale? Comenzamos en 3, 2, 1, sale, vámonos. Moviendo, moviéndonos. 1, 2, 3, toco piso. Venga, manténgalo. Estamos corriendo en nuestro lugar. 3, toco piso, bien hecho. Mantenga, mantenga, toco piso. Excelente, tocamos piso, flexionamos ligeramente las rodillas. No importa que no alcance a tocar el piso, ¿vale? Tocando piso, bien hecho, mantenga, mantenga, toco piso, bien. Vamos, alto ahí, excelente, muy bien. Voy a descansar 10 segundos mientras yo explico el siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, vamos a desplazarnos a la derecha y a la izquierda, ¿sale? Vamos a comenzar, 3, 2, 1, vamos, sale, me desplazo, recuerde, son intervalos de 20 segundos, desplazando, eso es, me desplazo, muy bien, manténgase, manténgase desplazándose, eso, y elevando rodillas, desplazándose lateralmente, elevando rodillas, venga, alto ahí, excelente, descanse, voy a dar la explicación del siguiente ejercicio. Vamos a hacer un jumping jacks, pero ojo, lo podemos hacer con salto o los que tengan un problema que no puedan realizarlo, a la derecha y a la izquierda, ¿sale? Comenzamos en 3, 2, 1, vamos, sale, 1, 2, cambio, vamos, los que pueden saltando, los que puedan saltando, los que no, la otra variante es esta, sale, manténgalo, manténgalo más que pueda, manténgalo más que pueda, eso es, coordinación importantísimo. Importantísimo, coordine, coordine, eso es, manténgalo, derecha, izquierda, 5 segundos más, 5 segundos, y alto ahí, excelente, bien, vamos por el último ejercicio, ok, este ejercicio es un poco más específico del voleibol, nos vamos a desplazar con los brazos al frente y flexionamos la rodilla derecha y brazos al frente, nos desplazamos, brazos al frente, rodilla izquierda, ¿sale? En 3, 2, 1, vamos, sale. Me desplazo, rodilla, vamos. Y me desplazo ya al otro lado. Y mantengo aquí una postura de la rodilla semiflexionada. Postura media se le conoce en el voleibol. Eso es. Mantengo, mantengo. Aquí espero. Bien hecho. Vamos. Mantengo. Excelente. Un poquito más, un poquito más. Bien hecho. Y alto ahí. Muy bien. Excelente. Bueno, como van, se dan cuenta, hemos elevado un poco la frecuencia cardíaca. Vamos a repetir algunos de los ejercicios que realizamos, ¿vale? Comenzamos otra vez corriendo y tocando piso. 3, 2, 1, vamos. Toco, corro, toco piso. Y rápido, y rápido. Corriendo, toco piso. Bien hecho, corriendo, toco piso. Cuento 3 segundos en mi cabeza y toco piso. Manténgalo, manténgalo, venga, venga, venga. Venga, corriendo, toco piso. Vamos, excelente. Vamos, tocando piso. Venga, venga, venga. Vamos, vamos, manténgalo, manténgalo. Lo más que pueda, lo más que pueda. Y alto ahí, excelente. Me voy a ir desplazando de un lado a otro, ¿vale? Comenzamos en 3 segundos. Listo. Vámonos, sale. Me desplazo lateralmente, lateralmente. Elevo rodillas, importantísimo. ¿Sale? Bien hecho. Venga, venga. Muy bien. Mantengo, mantengo. Excelente. Eleve rodillas. Mantenga elevado las rodillas. Eso es. Manténgase, manténgase. Y alto ahí.
Muy bien, vamos ahora con el jumping jacks. Jumping jacks aquí o la variante, a la derecha y a la izquierda, como usted quiera, como usted se le facilite un poco más, ¿sale? 3, 2, 1, sale, vamos. Aquí, eso es. Bastante, bastante bien. Manténgalo, si no ya sabe, la variante. Aquí, derecha, izquierda, para los que les cuesta saltar. Venga, sale, sale, venga. Vamos, manténgalo. Vamos, 5 segundos más. Venga, vamos, 5 segundos más. Y alto ahí, excelente, chico. Muy bien, gente. Vamos bastante, bastante bien. ¿Ok? Sale. Ahora, ¿qué realizaremos? Pues bueno, nos iremos con nuestro calentamiento de elevación de la frecuencia específico, ¿ok? Postura de voleibol, postura media. Me levanto, pierna al frente, me voy a un lado y la otra pierna, ¿vale? Comienzo en 3, 2, 1, vamos, sale. Lateral, brazo al frente, lateral al frente, venga. Eso es, lateral, eso, manténgalo. Mantenga, mantenga, excelente. Manténgase, muy bien. Muy bien, eso es. Mantengo, mantengo. Vamos, alto ahí. Muy, muy bien. Bastante, bastante bien, chicos. Muy bien. Ahora, vamos a hacer unos ejercicios en los cuales vamos a hacer algún tipo de estiramiento, ¿ok? Es importante. Ya que tenemos una frecuencia cardíaca, estirar un poco. Los ejercicios van a ser muy pequeños y me refiero en el sentido a que los haremos con poco tiempo de descanso, ¿vale? Vamos, amplitud de pies y bajamos, tomamos piso. Y ahí nos mantenemos. 1, 3, 4, 5, 6. Excelente. Ahora puedo junto a mis pies y bajamos. Y aquí esperamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Ahora voy a hacer un desplante. Y ahí. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambio. Excelente. Otro desplante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, alto. Y un consejo para los que a veces no saben cómo iniciar un entrenamiento, un calentamiento, pues bueno, esta es una forma muy adecuada. Movilidad articular, elevo la frecuencia y posteriormente hago una serie de estiramientos. Vamos acá arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambio el otro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Excelente, muy bien. Tiene tiempo de hidratarse y tomar un poco de agua, ¿ok? Déjeme bajar esto. Ahí está. Excelente. Muy bien. Sal. Bien. Tome agua, hidrátese, ¿ok? Y para comenzar ahorita unos ejercicios en cuanto a la fuerza, ¿vale? Lo que realizaremos será lo siguiente, ¿ok? Vamos a tener nuestro balón de voleibol o nuestra pelota. Realizaremos ejercicios bastante sencillos, ¿ok? Bastante, bastante sencillos, ¿ok? El primer ejercicio constará en colocarnos en una posición de lagartija, ¿ok? Y ir cambiando nuestra pelota de un lado al otro. De un lado al otro. ¡Ojo! Si no me puedo mantener mucho tiempo sobre rodillas y estoy aquí. Mantengo, mantengo, ¿vale? Ese va a ser nuestro primer ejercicio. Segundo ejercicio. Haremos uso de nuestra cuerdita. De nuestra cuerda la colocaremos de manera horizontal, ¿ok? Sobre nuestro piso y lo que haremos será avanzar adelante, atrás, adelante y atrás, ¿sale? Si me cuesta lo hago gateando, no hay ningún problema, no hay ningún problema, ¿ok? Esto es para todos y todos lo pueden realizar en casa, ¿vale? Ok, ese es nuestro segundo ejercicio.
Nuestro tercer ejercicio, nos vamos a ir con la parte coordinativa. De los pies, vamos a ir al frente, atrás, al frente, atrás, al frente, atrás. Algo también bastante básico que todos conocemos. Y para estimular la parte de nuestro salto en el voleibol, nada más estimular, ni siquiera vamos a desarrollar ni eso. Saltos laterales, de un lado a otro. En el voleibol, importantísimo la parte del salto, que los chicos tengan la capacidad de saltar y las chicas también. Entonces vamos a estimular un poco, al igual que necesitan un poco de fuerza entre el superior e inferior, ¿vale? Vamos, entonces, igual son 20 segundos, chicos, parte de la fuerza. Ahorita vamos a estimular un poco la fuerza, digo, es bastante corto, pero nos va a ayudar, lo repetiremos dos veces, ¿vale? Comenzamos en 3, 2, 1, sale, me coloco y voy cambiando de un lado al otro mi balón. Lo mantengo aquí, cambio de un lado a otro. Cambio de un lado a otro, como si estuviéramos jugando con él rodando. Mantenga, mantenga, procure que su glúteo no esté tan elevado, que lo mantenga aquí, en esta posición, postura baja, para que no tenga problemas en la lumbar. Sale alto ahí, excelente, muy bien. Ahora nos vamos a ir a la parte de movimiento, ok, movimiento. Comenzamos en 3, 2, uno, sale, movimiento adelante, atrás, eso es, glúteo no tan elevado, coordine, llego al final y regreso, regreso, voy regresando, excelente. Esta parte de avanzar la ponen mucho en la parte de gimnasia para los chicos, hay que mantenerlo, pero hay que tener cuidado en la dosificación de esto, ok, alto ahí, excelente chicos, muy bien. De todas maneras, todos estos ejercicios, como ven, no es solo para un deporte, es para varios. Nos sirven para mucho. ¿Sale? Vamos ahora con la parte coordinativa, adelante y atrás. ¿Sale? Comenzamos. 3, 2, 1, vamos. Adelante, atrás. Eso es, mantenga la espalda recta. Lo más recto posible. Adelante, atrás. Es un movimiento de coordinación. Mantener adelante y atrás los pies nos ayuda en la movilidad de en cuanto a la cancha. ¿Ok? Yo lo ocupo bastante para los jugadores que ahorita están dentro de su casa, que no pueden tener mucha movilidad. Excelente. Alto ahí, chicos. Alto. Muy bien. Ahora nos vamos con el pequeño salto, ¿vale? Pequeño salto a la derecha y a la izquierda, ¿sale? Comenzamos en 3, 2, 1. Vámonos, ¿sale? Derecha, izquierda, eso es. Ahí mantengo. Ahí mantengo. Y cambio. Vámonos, derecha, izquierda, para eso tenemos nuestra cuerda, nuestro lacito. No lo usamos tanto para saltar, sino para ocuparlo como una herramienta coordinativa. Excelente, y alto ahí. Muy bien, descanse un poco, manténgase bien, es sabadito. Hay que trabajar, estimular un poco la parte de nuestros músculos. ¿Sale? Ahora vamos a volver con nuestro baloncito. ¿Ok? Igual, movimiento derecha-izquierda, ¿sale? Comenzamos en 3, 2, 1, vámonos, sale a la derecha y a la izquierda. Y a la derecha y a la izquierda. Quien no pueda sobre rodillas. Si no pueden sobre rodillas, no hay ningún problema. De preferencia aquí, para mantener una buena parte de la fuerza del pectoral y parte de la fuerza de los brazos. ¿Ok? Aquí, para que ejerzamos una tensión. Si no se aguanta sobre rodillas, recuérdenlo. Si no se llega a aguantar sobre rodillas. ¿Sale? Alto ahí, excelente. Muy bien, chicos. Vamos bastante, bastante bien, ¿eh? Yo no los veo, pero ustedes sí me están viendo. Entonces, muy bien. Ahora, vamos a caminar sobre nuestra cuerda. Para eso la hemos puesto. ¿Sale? Vámonos. ¿Sale? Adelante, atrás. Adelante, atrás, adelante y atrás. Muy bien, excelente. Muy, muy bien. Muy bien. Muy bien, manténgase. Manténgase, si ya no me aguanto sobre rodillas, no hay ningún problema. Si ya no me aguanto, voy sobre rodillas caminando. ¿Sale? Manténgase. Manténgase. Adelante, atrás. Muy bien. Alto ahí. Excelente. Bien, ahora vamos a la parte coordinativa de la parte de los pies. ¿Sale? Comenzamos en 5 segundos. 3, 2,
más rápido que pueda. Adelante, atrás, algo del ritmo que muchos profesores en educación física lo trabajan. Y alto ahí. Chicos, muy bien. Bastante, bastante bien. Descansamos 5 segundos más para comenzar la estimulación de nuestro salto. A la derecha y a la izquierda, ¿vale? Venga. 3, 2, 1, sale. Mantenga cortito, cortito. Eso es. Muy bien. Cambio. Derecha, izquierda. Bien hecho. Esto es alto, esto es alto. Vamos, bien, bastante bien, chicos. Manténgalo. Lo más rápido que pueda. Lo más rápido que pueda. Ya que lo domina, ya que tiene el movimiento motriz, va rápido. Y vamos rápido. Bien hecho. Alto ahí. Descansen. Muy bien. Bueno, la onda del tiempo a veces un poquito más trabajamos que otros. Pero bueno, ahí vamos, mediando las cosas. ¿Sale? Excelente, chicos. Vamos trabajando bastante, bastante bien. ¿Ok? Bueno, pues ahora, ¿qué es lo que trabajaremos? Vamos a darle un poco más a la parte de las piernas y a la parte de nuestro abdomen. ¿Ok? ¿Qué es lo que realizaremos? Bueno, pues en primera instancia tendremos nuestro balón o nuestra pelota. ¿Vale? Y funcionará como una pesa rusa, kettlebells, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿En qué nos ayudará? A ayudarnos a subir y a bajar, ¿ok? Sentadilla, bajo balón y subo. ¿Sale? No sé si me vean cuando subo, pero subo completamente el balón. Eso sí, hay que mantener un ritmo. Bajo y subo, ¿vale? Es el primer ejercicio, facilito. ¿Va? Segundo ejercicio, brazos al frente, un desplante. Lo pongo en posición de perfil para que me vean desplante. ¿Ok? Y vamos a terminar adelante, atrás, con nuestra pelota al frente. Aquí, adelante, atrás, saltando. Y cambiamos, pie izquierdo, adelante, atrás. ¿Sale? ¡Vámonos! En 3, 2, 1, sale. ¡Vámonos! Venga, trabajo, acá arriba, de sentadilla. Igual, yo le indico el tiempo. Eso es, brazos al frente, completamente al frente. No flexione tanto, 90 grados. ¿A qué me refiero con 90 grados? Que la sentadilla no sea tan profunda aquí, arriba. Aquí y arriba. Eso es, estamos trabajando parte de la preparación física con un instrumento externo. Alto ahí, chicos. Muy bien. Ahora nos vamos a ir con el desplante al frente y al frente. ¿Ok? Comenzamos en 3, 2, 1, sale, vámonos. 1, 2, vámonos. 3, 4, 5. Venga, manténgalo. Es por tiempo. 5 segundos más, chicos. 5 segundos. 5 segunditos. Venga, manténgalo tantito. Alto ahí. Excelente, muy bien. Espero esté trabajando bastante bien en su casa. Ahora, con nuestro balón al frente, nos vamos a ir adelante atrás con nuestra cuerda, ¿ok? Esta cuerda nos ayuda mucho para la coordinación. ¿Saben? 3, 2, 1, sale. Iniciamos pie derecho. Vamos, adelante atrás. Adelante atrás, muy bien. Muy bien, cambio. Pie izquierdo. Eso es. Eso es. Bien. Bien. Alto ahí. Eso es. Una vuelta, nada más. Vamos a repetir otra vez, ¿ok? Sentadilla y subimos, ¿sale? 3, 2, 1, vamos, sale. Abajo y arriba. Y sentadilla y subo. Y sentadilla y vuelvo a subir. Y venga. Y no pare. Y no pare. Vamos. Vamos, que no paramos, no paramos. Venga. Venga. Más rápido. Y alto ahí. Excelente. Muy bien, chicos. Ahora nos vamos a ir con el desplante adelante. Ok, adelante, atrás. Comenzamos en 3, 2, 1, vamos, sale. Al frente, al frente. Bien hecho. Al frente y al frente. Manos al frente, brazos. Estamos trabajando la parte pliométrica con los hombros y el desplante. Ok, desplante. Venga, manténgalo. Un poquito más y alto ahí. Excelente. Bien. 10 segundos, 5 segundos más. Y comenzamos, ¿sale? Acuérdense, pie, adelante, atrás, ¿sale? Comenzamos en 3, 2, 1, vamos, ¿sale? Adelante, atrás,
excelente. Siempre estamos trabajando parte de nuestros hombros, que va a ser importante para el golpe bajo. Ahorita explico qué es eso del golpe bajo. ¿Vale? Alto ahí, chicos. Muy bien. Excelente. Excelente. Bien. Ahora, ya que tuvimos un poco de movimiento con nuestro baloncito, ¿ok? Les voy a explicar qué es el golpe bajo. El golpe bajo es un fundamento del voleibol que nos ayuda para defender un balón, para fildear un balón y también para dar un paso, ¿ok? Dentro de todo eso es el fundamento de los mayores utilizados, ¿sale? Más que nada cuando el balón viene y no sabemos qué hacer, damos el golpe bajo, que es este movimiento, ¿ok? Hacer que el balón dé una parábola. Bien, para eso, ¿cómo hacemos el fundamento del golpe bajo? Bueno, vamos a mantenernos en rodillas, ¿ok? Lo voy a hacer en rodillas, usted lo puede hacer parado si está en un lugar libre debido a que el techo no me lo permite, pero bueno, usted hágalo parado o en rodillas, ¿sale? ¿Qué haremos primero? Es un golpe en el cual se pega con esta parte de los antebrazos, ¿ok? Y normalmente hacemos este movimiento. Una mano al frente, nuestra mano va a ir al frente, que es nuestra mano móvil, la que escribimos allí, la otra encima de ella y los pulgares encima. Y aquí estamos, ¿ok? Para el golpe de antebrazos. Por eso se conoce como golpe abajo, golpe de antebrazos. El antebrazo es el que golpea. ¿Salen? Hay muchas maneras de conocerlo. Pero bueno, aquí lo vamos a conocer como golpe abajo. ¿Bien? Ahora, ¿qué haremos? Primero que nada, para introducirlo, ojo, hágalo con mucho cuidado. Mano al frente, mano derecha, haga un puñito nada más, como si fuera a golpear, como si fuera a golpear, y golpea y agarra. Sé de que le va a doler, va a haber dolor. De una vez le aviso, ¿eh? Duele un poquito, pero si tiene una pelota de vinil, no duele. Si tiene un balón de voleibol, pues bueno, golpea. ¿Va? Sale, comenzamos ahora. Vamos a hacer 10 con mano derecha, 10 con mano izquierda. Sale, vámonos. 1, 2, 3, golpe de antebrazos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ojo, no le voy a pegar por la parte del puño, la empuñadura. Con esto no se le golpea. Ahora, ¿vale? Cambio el otro. 1, 2 con el antebrazo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente, muy bien. Ahora pasaremos en materia. Me voy a levantar un poco. Voy a flexionar ligeramente mis rodillas. Voy a hacer la postura, pero antes voy a botar mi balón. ¿Qué tengo que hacer? Boto balón, me coloco, brazos y subo, ¿vale? Flexión de rodillas importante. ¿Por qué rompí el fundamento? Porque lo que más se complica es el golpeo. La flexión de rodillas al subir es un poco más fácil, pero el golpeo es importante. Por eso se rompe el fundamento, ¿ok? Y me lo comento en romperlo para que ustedes entiendan que por qué primero hicimos esto y después vamos a hacerlo de la flexión de rodillas. Bueno, es importante. Ahorita vamos a ver por qué. Bien, entonces, boto balón y golpe de antebrazos, ¿vale? Comienzo, 10 tiempos por favor. Sale, boto balón, golpe, 1, abajo, me coloco abajo, 2, sale, venga, 10, 3, con pie izquierdo al frente, 4, venga, 5, excelente, me coloco abajo del balón, 6, voy midiéndolo, 7, el pie izquierdo siempre va adelante, 8, 9, 10, cambio, ahora me voy a ir con el pie derecho, derecho al frente, ¿sale? Bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la última, 10, excelente, muy bien. El golpe abajo va
Bastante, bastante bien, me agrada mucho. Ok, nos vamos a tener que ir rápido, ok, chicos. Entonces, hay que meterle un poco más de velocidad. Ahora, ¿qué es lo que realizaremos? Bueno, pues ahora realizaremos un dominio de balón sobre nuestra rodilla flexionada ligeramente y vamos a ir. 1, 2, 3, ¿ok? Vamos. 1, 2, 3, ¿sale? Así nos vamos a ir. Derecha, izquierda, golpe bajo, ¿sale? Venga, espero lo puedan lograr. Y si se les complicara muchísimo porque el balón vuela por todos lados, lo único que les pediría es que dominen. Derecha, izquierda, cacho mi balón, ¿vale? Venga, sale. Comenzamos, 10 tiempos, ¿sale? Vamos. 1, 2, 3, golpe bajo, excelente. Otra vez. 1, 2, 3, golpe bajo, muy bien. Mi pie izquierdo está al frente, usted lo puede intercalar ahora el derecho. 1, 2, 3, ¿ok? Excelente, muy bien. Y vamos, 1, 2, 3, muy bien, controle, controle su baloncito, controle su baloncito. 2, 3, bien hecho, excelente. Otra vez, 1, 2, 3, me voy moviendo, me voy moviendo. Toda movilidad, tengo que correr hacia donde vaya el balón. ¿Sale? Vamos, otra vez. 1, 2, 3, muy bien, ahora cambio. 1, 2, 3, muy bien, manténgalo, manténgalo ahí. Excelente, vamos. 1, 2, 3, muy bien, eso, manténgase. 1, 2, 3, eso, manténgalo, manténgalo. Vamos por dos más, dos repeticiones más, ¿ok? Comenzamos, vamos. 1, 2, 3, excelente, vamos. 1, 2, 3, excelente. Muy bien, puede hidratarse, puede tomar agua, le doy unos 30 segundos, ¿ok? Hidrátese, por favor. Hidrátese. Excelente. Yo diría ahorita, pues bueno, esto es nuevo, hay un poco de dolor. Ok. Ahorita vamos a dejar eso ya. Ok, el golpe abajo lo vamos a dejar tantito. Y ahora vamos a pasar a otro fundamento que es el del voleo. Ok. ¿A qué nos referimos con el fundamento del voleo? Pues bueno, normalmente lo ocupamos para acomodar. ¿Y qué es acomodar? Bueno, subirle el balón a alguien para que remate. Para esto me voy a colocar sentado, ¿ok? Y lo primero que haré será agarrar mi balón con los 10 dedos de la mano. Las 10 yemas tienen que estar agarrando mi balón. Y de aquí tengo que extender el brazo, ¿ok? Extiendo el brazo, ¿sale? Eso es lo que tengo que hacer nada más, ¿ok? Yo sé que ahorita está tomando agua. Denle un poco más de tranquilidad, ¿vale? Excelente. Ahora lo que realizaremos será el movimiento. No se recargue en la pared, ¿ok? Espalda recta y vamos a agarrar nuestro balón desde el piso y extendemos. Y otra vez lo agarramos de nuevo y extendemos brazos. ¡Ojo! Formas o situaciones. El balón tiene que estar arriba de nuestra cabeza y los codos tienen que ir hacia afuera. Y de aquí subir balón, ¿ok? De aquí subir balón. Extender brazos completamente con toda la fuerza y subir el balón, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Agarramos nuestro baloncito, extendemos, cachamos, ¿vale? Si pudiera extender y volver a cachar en la misma forma, estaría perfecto. Si no, lo agarro, lo lanzo, lo cacho. Y otra vez, me voy abajo y extiendo brazo, ¿sale? Comenzamos, lo haremos 10 tiempos, ¿sale? Venga, 1, cacho balón. 2, cacho balón. 3, cacho balón. 4, cacho balón. 5, cacho balón. 6, cacho balón. Vamos, 4 más. 7, cacho balón. 8, cacho balón. 9, cacho balón. Y 10. Excelente, muy bien. Descanse tantito. Inhale, exhale, no hay ningún problema. Es cansado a veces este movimiento, sí. Por eso yo recomiendo trabajar mucho movimientos con el hombro, ¿sale? Entonces, ¿ahora qué realizaremos? Nos vamos a colocar frente a una de nuestras paredes, ¿ok? Y lo que haremos será lanzar nuestro balón hacia la pared. Este rebota, lo agarro y subo, ¿vale? Puedo estar hincado o puedo estar parado. Lo lanzo, rebota, flexiono, extiendo y subo, ¿vale? Yo me coloco hincado por la cuestión del techo. Venga, sale, lanzamos, agarro mi balón,
extiendo brazos. Sale, uno, y otra vez lanzo, cacho con los 10 dedos de la mano y lanzo. Sale, venga, agarro y lanzo. Excelente. Otra vez, venga, 4, venga, 5, excelente. 6, venga, manténgalo. 7, 8, venga, no pasa nada, no se preocupen. 9, venga, y 10, excelente, muy bien, mantenemos, excelente. Ahora lo que realizaremos será colocarnos con una rodilla arriba y lanzaremos y cachamos, ¿ok? Venga, vamos. 3, 2, 1, sale. Subo, cacho. Excelente, subo y cacho. Bien, mantengo. Eso, ahí, cacharlo. Subo y cacho. Excelente. Bien. Vamos, vamos. Venga, mantengo. Lanzo y cacho. Lanzo y cacho. Muy bien. Mantenga, lanzando y cachando, lanzando y cachando, venga, lanzo, excelente, coloque los brazos bien arriba y aquí, extendiendo brazos, extendiendo, muy bien, extiendo, excelente, excelente, extiendo brazos, muy bien, cambio ahora, rodilla arriba, la otra y extiendo, y otra vez abajo, y extiendo y abajo, y extiendo, bien hecho. Mantenga, mantenga, extienda de abajo, venga, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, excelente, muy bien. Ahora, ¿qué realizaremos con nuestro balón? Vamos a tratar ahora de dominarlo con una pierna arriba, ¿ok? Ahora lo que realizaremos será tratar de soltarlo rápidamente y cacharlo de nuevo. Lo lanzo hacia mí y lo lanzo rápidamente, ¿ok? Que el impacto sea el menor posible, deje eso cierta fuerza, pero rápidamente, ¿sale? Comienzo en 3, 2, 1, sale, vámonos, 1, eso es, lanzo otra vez, 2, excelente, 3, 4, muy bien, 5, excelente, 6, lanzo, bien, 7, 8, 9, 10, muy bien, cambio de pie, ahora cambio de pie y ahora lanzo, 1, excelente, 2, bien, 3, voleo, voleo, 4, venga, venga, 5, vamos, 6, 7, 8, 9 y 10, excelente, muy bien. Ahora me voy a colocar parado, ¿ok? Y lo que haré será botar mi balón y colocarme abajo de él, ¿ok? Abajo de él, boto mi balón y me coloco abajo, ¿sale? Para hacer el voleo, boto abajo y aquí me quedo y me levanto, ¿ok? Importantísimo la flexión de las rodillas, ¿sale? Comenzamos en 3, 2, 1, sale, boto balón, me coloco acá abajo y cambio al otro lado, boto balón, cambio al otro lado, eso es, 2, venga, boto balón y aquí, 3, vamos, 4, venga, 5, venga, 6, vamos, vamos, manténgalo, 7, abajo del balón, 8, 9, y 10, excelente, muy bien. Puede tomar agua, hidrátese, ¿ok? Hidrátese. Excelente, tome agua, hidrátese, no hay ningún problema, ¿vale? Ahora, ya para terminar, últimos ejercicios que realizaremos el día de hoy. Será un ejercicio bastante básico y una introducción a la entrada al remate, ¿vale? ¿Cómo nos colocaremos? Quitaremos aquí la cuerda ya, no la ocuparemos. Y lo que realizaremos será algo bastante sencillo. Pie izquierdo, nos colocamos
pie izquierdo de esta manera, manos al frente, el pie derecho va atrás y hace el movimiento derecho, izquierdo y sube, ¿vale? Ese es el movimiento que haremos, ¿sale? Entonces, pie izquierdo, brazo atrás y hacemos derecho, izquierdo y subimos brazos. Es lo único que realizaremos. Esta es una mecánica del movimiento de la entrada remate. Pero ojo, si son diestros se van a colocar sobre su pie izquierdo y hacemos izquierdo, derecho, izquierdo, subimos. Si son zurdos se colocarán sobre su pie derecho y harán entrada, izquierdo, derecho y hacen el movimiento, ¿vale? Cambia la entrada remate dependiendo en la mano hábil de cada persona, ¿vale? Comenzamos, ¿ok? Comenzamos, mano izquierda, vamos al frente, sobre el pie izquierdo y hacemos movimiento. Uno, sale, cambiamos otra vez, sobre mano izquierda, sobre manos al frente, sobre el pie izquierdo. Dos, excelente. Recuerde, si es zurdo, con el pie derecho, cambiamos, ¿ok? Vamos. Tres, eso es. Venga, venga, venga. Manténgalo. Tres, vamos. Cuatro, y de hecho. Cinco, excelente. Vamos por los últimos cinco, ¿ok? Seis, pie al frente, elevamos brazos, podemos meter un pequeño salto. Siete, venga, mantenga, mantenga. 8, vamos, manténgalo, manténgalo. 9, y la última, 10, excelente. Esa es una introducción un poco a la hora del remate, ¿ok? Lo que más se nos complica son los pies. Normalmente entran corriendo y no saben ni cómo saltar. Ese es el problema, entonces, para esto es izquierdo, derecho, izquierdo, si lo voy a pegar con la mano derecha. Si lo voy a pegar con la mano izquierda es derecho, izquierda, derecha y el golpeo. Levantar bien brazos y hacer el movimiento de arqueo. Excelente, muy bien chicos. Ahora lo que realizaremos un poco antes de terminar con nuestra sesión serán algunos ejercicios en los cuales involucraremos nuestro balón de voleibol y la parte del abdomen. La parte abdominal es importante para poder nosotros mantenernos en el aire por más tiempo. Cuando nosotros tenemos fuerza en nuestro core o nuestro abdomen, el movimiento de entrada, remate y sostenimiento en el aire es un poco mayor, ¿ok? Mayor estabilidad. Bien, primer ejercicio que realizaremos, ¿ok? Vamos a realizarlo ahora por repetición, ¿sale? Vamos a colocar nuestro balón en los tobillos, lo elevamos y otra vez lo volvemos a colocar, ¿ok? Balón, vamos a dar el pase y lo volvemos a colocar, ¿sale? Comenzamos, vamos a hacer 15 repeticiones, ¿sale? Vámonos, ¿sale? Una, venga. Dos, vamos. Tres, vamos. Cuatro, venga. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vamos por cinco más, once, doce, trece, catorce, quince, excelente, muy bien, trabajo tanto de las piernas como la parte del core. Ahora, siguiente ejercicio, ¿qué realizaremos? Uno y uno. Extensión de rodilla, cambiamos, flexión de rodilla, ¿ok? Una se extiende, la otra se flexiona. ¿Sale? Comenzamos en 3, 2, 1, sale. 1, cambio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, excelente, descanse, vamos a repetirlo otra vez, 10 repeticiones, ¿sale? Comenzamos, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, excelente, muy bien,
en plancha, ¿ok? Y vamos a girar hacia un lado y hacia el otro, ¿sale? Venga, comenzamos en 3, 2, 1, sale, 15, 16 repeticiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Excelente, excelente. Muy, muy bien. Excelente. Ahora lo vamos a repetir de nuevo, ¿va? Comenzamos en 3, 2, 1, sale, vámonos. A la derecha, a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien, excelente, excelente trabajo de la parte de nuestro core, ¿vale? Ahora, para terminar y para finalizar, haremos una serie de estiramientos, pero los estiramientos los haremos con nuestro balón, ¿vale? ¿Ok? Ahorita les explico qué realizaremos y cómo lo realizaremos, ¿vale? Comenzamos ahora con nuestra amplitud de pies y vamos a tratar de que el balón rebase nuestros pies, o sea que las manos van hacia atrás y aquí en adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Me voy a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora con mi balón lo mantengo arriba y me voy hacia un lado, lado derecho, lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y hacia arriba, ahora me estiro completamente lo más que pueda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Ahora lo que haré será rotación del tronco a la derecha, ¿vale? Rotación derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. La izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Ahora lo que realizaré es dejar al lado mi balón y desplante completamente, un desplante y aquí me quedo, ¿sale? Desplante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio el otro. Desplante. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Ahora voy a cruzar un pie por encima del otro y voy a tratar de tocar la punta de mi pie. ¿Ok? Sale, vamos, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. El otro, paso por arriba. Paso por arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Abrazo mi brazo y aquí lo mantengo. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Cambio al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio acá arriba. Eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Ya para terminar, brazos a los lados y atrás. ¿Sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, como si me hagan autoabrazar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente, chicos. Bueno, pues hemos terminado el día de hoy nuestra sesión. Ok, espero les haya agradado bastante. Una situación, pues bueno, lo único que les pediría, si necesitan informes, comunicarse a los teléfonos de NAM. Sigan viendo toda la programación que tenemos para ustedes durante todas estas semanas, ok, en Deporte UNAM. Saben que siempre estamos para ustedes y siempre queremos brindarles lo mejor y darles lo mejor que podamos, ok. Ahorita quédense en casa, eviten salir, ok, eviten varias cosas, ¿vale? Pues bueno, mi nombre es Emanuel Ortiz y bueno, me dio mucho gusto verlos el día de hoy. Muchísimas gracias por vernos y no olviden seguirnos en redes sociales, todo eso, ¿vale? Bueno, y si alguien está interesado en la Escuela de Extensión de Voleibol de la UNAM, comuníquese a la página, ¿vale? Muchísimas gracias y hasta luego.